No, Call of Duty ya se parece a Free Fire. No, no, no. ¿Qué tal, chicos? Estamos en un nuevo video para este canal. Quiero decirte de que te tengo noticias buenas, muy buenas, literalmente, para este canal, ¿vale? Pero espérame un momento, déjame te explico poco a poco todo lo que se viene para Call of Duty Mobile, porque la verdad está buenísimo. Lo primero que te quiero decir son dos noticias y van a ser rápidas aquí para después hablar acerca del tema. La una es de que nos acaban de dar un tráiler donde posiblemente nos están mostrando la skin de los 25 millones de preregistros totalmente gratis. Yo les dije que no iba a ser un Ghost, estaba hablando que posiblemente iba a ser el de la beta, pero parece de que me equivoqué o parece que es un Ghost con una máscara de diablo. Ya estoy un poco perdido de eso, pero bueno, ese sería el primer punto. El segundo punto sería acerca de que Xbox planea de que todos los dispositivos puedan usar Warzone Mobile y Call of Duty Mobile. Esto no es clickbait, ¿vale? Esto literalmente es lo que hay. Entonces, pues sin nada más que decirte, comencemos con este video. También te quiero pedir un favor. Simplemente esto, déjale un buen like, les quiero pedir esto de favor. Y si es que te gusta mucho Warzone Mobile, suscríbete porque voy a empezar a subir mucho contenido variado, ¿vale? Tanto COD Mobile, Warzone y también juegos que me gustan. Así que ya sabes, déjale un buen like, lleguemos a 500 y ese sería el apoyo más grande que le das a este canal. Aunque no te suscribas, déjale un like y comenta. Ok, lo primero que les tengo que contar es este tráiler. Este tráiler que estás viendo aquí nos lo acaban de dar por los 25 millones de preregistros. Esto significa que esta va a ser la skin que nos la van a dar gratis. Pues yo podría decirte que sí, que esta va a ser la skin gratis. Va a llevar una máscara y se parece mucho a la máscara de Ghost. Pero no veo a Ghost usando una máscara con cuernos. O sea, por más que me hago la idea, no creo que Ghost tenga una máscara de metal con cuernos. A lo que me recuerda que Maze es una de las personas que tiene una máscara parecida a Ghost y también tiene la máscara metálica, ¿vale? Si no me lo creen, pues pueden buscar Maze Warzone o Maze COD Mobile y van a ver que Maze literalmente tiene estas máscaras así, ¿vale? Parecidas a Ghost, pero es metálica. Así que podría ser la recompensa gratis Maze. Puede ser, bro, puede ser como, quién sabe, aún de momento tenemos un veremos, tenemos un 50% Ghost, un 50% Maze, o si alguien sabe una referencia, una JoJo referencia a esta máscara, pues literalmente es la máscara de los 25 millones de preregistros, ¿vale? Esto ha sido lo que ha soltado Warzone Mobile. Bueno, en otras noticias más importantes y que seguramente te van a hacer explotar mentalmente, es de que Call of Duty, o bueno, Xbox, acaba de anunciar esto, ¿vale? Que en Cloud Gaming, o Xbox Cloud, como le llamábamos los veteranos, pues va a ser que Warzone Mobile y Call of Duty Mobile puedan entrar a este servicio. Le digo servicio porque es de paga, cuesta unos 5 o $15 el Game Pass. Y pues en el Game Pass te viene el Xbox Cloud, ¿vale? A ver, que esto te puede costar 5 a $15, sí, pero vas a poder jugar todo lo que tú quieras, por así decirlo, gratuitamente, si tienes un buen internet y sin necesidad de tener un teléfono 4K. Yo qué sé, con 80 gigas de RAM, bueno, 8 gigas de RAM, simplemente comprando este servicio. A ver, para que te hagas la idea, imagínate que vas a jugar en un, no sé qué teléfono antiguo exista, bro. Un Alcatel, un Samsung A10, un Samsung J3 y tengas Xbox Cloud, ¿vale? Solamente necesitas buen internet y vas a estar jugando de lo lindo, ¿vale? Sin necesidad de tener un teléfono como un Red Magic, un ROG Phone o yo que sé, cualquier teléfono gaming que estés ahorita, un Shark 4 o 5 a la verga, ¿vale? A lo que quiero llegar con esto es de que todos los jugadores van a poder, por así decirlo, jugar bien, jugar lindo con Xbox Cloud. Y a ver, ¿por qué pasa esto? Siendo honestos, esto es lo mejor que le puede pasar a Call of Duty Mobile, ¿vale? Bueno, Call of Duty en general, todos los juegos que saque. Por el simple hecho de que Xbox tiene mucho a su disposición. Tiene ya sea juegos, tiene consolas, tiene de todo para los gamers. Incluso tiene este tipo de sistemas, software, donde van a poder literalmente jugar en la nube. Para las personas que no entiendan o quieran un poquito más de detalles, les voy a explicar
esto un poquito más detallado, ¿vale? Necesitas una buena conexión. Esto es como un servicio de pago donde pagas y te permiten el acceso a todos los juegos que estés en la nube de Xbox. Es, por ejemplo, que tú solamente estás dando tu pantalla, pero en un servidor aparte, por medio de internet, estás usando tal vez una tarjeta gráfica, algo así, ¿vale? De algún dispositivo de la red de Xbox. Entonces, pues chicos, no sé qué les parece esta noticia. Ya les digo una vez más, esto es de paga. Si es que por ahí escuchaste esta noticia, pues ya te estoy explicando mejor. El servicio Game Pass cuesta, si no estoy mal, unos $3, 3 meses, los primeros 3 meses, o $2, algo así. Pero esto es una promoción. Después te empiezan a cobrar $15 literalmente cada mes. Ya depende una vez más. Y si es que sacan un servicio aparte del Xbox Live, Game Pass y, por ejemplo, ahora Xbox Cloud, pues yo les estaría avisando cuánto cuesta más o menos. Pero ya te digo, cualquier teléfono, no importa si tiene uno de RAM, le va a correr, ¿vale? Con tal de que la pantalla sirva, pues fresco. Ahora bien, algo que seguramente te estás preguntando es cómo funcionan los controles para Xbox Cloud. Hay dos formas. La una es de que, por así decirlo, tengas lo que sería esto, los controles. Por ejemplo, Xbox vende un control para teléfonos y también tienes el control de Xbox. Cualquiera de estas dos opciones te puede servir, pero también puedes usar los botones inteligentes que vienen ya de por sí en el teléfono. Por ejemplo, al momento de jugar, pues más o menos de estos botones me refiero, ¿vale? Los botones normales de cada juego. Y acá estaría la imagen donde... Espérame, se me acaba de escapar. F. Bueno, pero el otro sería el control de Xbox y un control aparte que venden por unos 100, $200. No lo vale, la verdad. Pero si tú quieres comprarte un control de Xbox, puede ser igual de útil. Ahora sí, chicos, entonces pues les quiero decir, si no estoy mal o hasta donde recuerdo, los botones estos para aplastar son un poquito más complicados que los originales. Así que por ahí más o menos tenta la idea, y si no estoy mal, una vez más, no puedes cambiar los botones, pero sí los del control. Así que chicos, comenten acá abajito qué les parece esta noticia, si les gusta, si no les gusta, que en cualquier dispositivo puedas jugar Call of Duty Warzone Mobile y Call of Duty Mobile. Espero que les haya alegrado esta noticia el día de hoy. Por cierto, los 25 millones de preregistros, si hay otra noticia nueva o si explican bien si es que va a ser esa la skin gratis o no, pues yo les estaré avisando, ¿vale? Suscríbete si eres nuevo, si es que te gusta Warzone Mobile, y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Cuídate.